dije, vamos a hablar con grandes desarrolladores y en este momento tenemos en línea a Agustín Rico, que es el responsable de la operación integral de Plaza Logística en la Argentina, COO. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido a Conexión Parques. Hola, Lía, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por esta comunicación. La verdad que leí, de hecho lo publicamos en conexionparques.com.ar, la última noticia sobre la obligación negociable que lanzaron de Plaza Logística, y yo quería charlar un poquito más en detalle entonces sobre qué significaba esto para ustedes. Bueno, desde Plaza, hace un año y medio, dos años, comenzamos con un plan de expansión muy, muy ambicioso, que significaba incrementar en un 50% la superficie que teníamos en ese momento, que eran unos 400.000 metros cuadrados cubiertos de naves logísticas distribuidos en 6 parques logísticos a lo largo de el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual teníamos un plan de 5 años incrementar en 200.000 metros cuadrados esa superficie. Así que hace un año y medio atrás aproximadamente iniciamos obras en 3 de nuestros parques, con lo cual ya prácticamente las hemos completado, estamos inaugurando los últimos metros en estos días, estas semanas, y hemos incrementado casi 120.000 metros cuadrados entonces nuestra superficie, con lo cual estamos llegando ya a casi 520.000 metros cuadrados cubiertos en total, cada vez más cerca del objetivo de llegar a los 600.000 metros en el 2026, sería cuando nos planteamos esta meta. Con lo cual, y como parte de ese plan de expansión, aparte del financiamiento que ya veníamos teniendo, emitimos en estos últimos 2 meses, febrero y marzo, 2 obligaciones negociables por un total de 14.000 millones de pesos, con lo cual el destino de esas obligaciones negociables fue básicamente terminar de completar nuestros planes de inversión, que ya te digo, tuvieron también en el mercado una gran repercusión en términos de aceptación de nuestros clientes, y gran parte, más de la mitad de esa superficie, ya la estamos ocupando. Así que muy contentos y seguimos apostando al desarrollo aquí en la Argentina. Agustín, ¿y cuál es el perfil de todas esas empresas que están radicadas y se están radicando y están, digamos, en lista de espera para radicarse en algunos de los predios de ustedes? Que además, en realidad, alquilan, no compran, entiendo que claro, alquileres. ¿Cuál es el perfil de esas empresas? Bueno, el perfil ha variado bastante en los últimos, te diría, 3 o 4 años, ¿no? Hasta hace unos 3 o 4 años nuestro perfil eran compañías básicamente o de consumo masivo o compañías que se dedicaban un poco a lo que era la logística tradicional, ¿no? Un almacenaje, ingresa la mercadería, se almacena, se preparan los pedidos, se despachan y listo, ¿no? Nosotros tenemos dos modalidades de inversión. Una inversión especulativa, es decir, construimos las naves y después salimos a ofrecer nuestros espacios a nuestros clientes. Y también una modalidad de build to suit, es decir, que hacemos naves a medida de nuestros clientes. Y así venía haciendo hasta el año más o menos 19-20, ¿no? Sí. Con el tema de la pandemia y también con nuestra asociación que incluimos como cliente a Mercado Libre, y acompañamos a Mercado Libre en nuestro parque de Mercado Central, y el boom que tuvo el e-commerce durante la pandemia y que se sigue sosteniendo y sigue creciendo mes a mes aquí en la Argentina, el perfil de nuestros clientes también fue variando y comenzaron a aparecer desarrolladores de última milla, compañías que se empezaban a dedicar a trabajar no solamente para Mercado Libre, sino para todas las compañías de retail también, que quisieron desarrollar también esta modalidad de e-commerce, con lo cual estamos teniendo bastantes clientes que están desarrollando ese aspecto de la logística, muy apalancado también por el crecimiento del e-commerce en nuestro país en los últimos años, con lo cual
hoy tenemos también perfiles de empresas que se están dedicando a la última milla o a la logística que tiene que ver con esa gama. Y aparte, nuestros clientes tradicionales también están demandando metros cuadrados adicionales porque siguen creciendo en términos de necesidad de espacio, con lo cual también hemos ampliado nuestros contratos con varios de los clientes históricos al ofrecer en nuestros parques nuevas superficies, ¿no? Justo hablábamos un poco, esto es las dos caras de la moneda, ¿no? Cómo por un lado hay una crisis en las pymes y que están sufriendo, digamos, todo lo que tiene el ida y vuelta y la coyuntura. Y por otro lado, esto, ¿no? Que los parques ya no dan abasto y las pymes no encuentran un lugar adecuado para instalarse, en este caso, para desarrollar su logística, en el caso de ustedes, ¿no? Es como, son dos termómetros. ¿Vos qué opinás sobre eso? Sí, totalmente. La vacancia en la Argentina en los últimos años ha ido, la vacancia del espacio disponible, ¿no? De los estamos hablando de vacancia en espacios de calidad premium, ¿no? Estamos hablando de lo que se llama triple A, como depósitos de gran altura, con pisos, instalaciones especiales o bien acondicionadas para ser bien flexibles también para cualquier tipo de industria. Y bueno, el mercado ha tenido una vacancia muy baja histórica hasta hace 2 años atrás. Nosotros como Plaza vimos la oportunidad de seguir desarrollando y veíamos que el mercado iba a demandar metros cuadrados en el mediano plazo, con lo cual decidimos de vuelta, ¿no? Este plan ambicioso de aportar unos 200.000 metros más en poco tiempo. Y bueno, y el mercado por suerte recibió bien esta oferta y hoy te diría, Lía, que nuestra vacancia sigue siendo baja porque los metros que aportamos en este último año, como te decía, más de la mitad ya han sido rentados y sigue siendo, nuestra vacancia está en el orden del 5%, con lo cual ya estamos pensando en seguir invirtiendo, ¿no? Agustín, yo estuve viendo que ustedes, digamos, empezaron a utilizar las herramientas del mercado, financiero, como las obligaciones negociables, desde hace muchos años. Y no sé si en este sector de desarrollos de parques es tan común, no sé si ustedes no son los únicos, con lo cual también es un cambio de paradigma que uno tiene que hacer en la empresa para eso, el tema de la transparencia, de manejar la sustentabilidad, la imagen, el desarrollo, todo. Me imagino que eso cambió, pero que en Argentina todo lo que son desarrolladores... en este sector de parques logísticos e industriales, no sé cuántos hay. Claro, sí, tal cual. Mira, las obligaciones negociables son instrumentos de deuda emitidos por empresas, ¿no? Con lo cual es fundamental la credibilidad, el track record y la capacidad de solvencia que tiene la compañía de hacerse cargo de cumplir y honrar esa deuda que toma, ¿no? Con las personas que deciden invertir en estas obligaciones, con lo cual la imagen de la compañía es fundamental. Y también hemos visto, nosotros ya hemos emitido 12 obligaciones negociables en la historia de Plaza y la verdad es que con muy buenos resultados y cada vez con mejores resultados. La realidad es que cuando emitimos las obligaciones tenemos ofertas bastante por encima de lo que realmente terminamos tomando. Eso nos pone muy contentos porque hace a la confianza en la gestión, principalmente. Exactamente, y a lo tentador que es el negocio del real estate logístico para los inversores, ¿no? Claro, claro. Así que ¿Y de cuánto, para los que no estamos tan en el mercado financiero, de cuánto puede llegar a ser la obligación negociable frente a una inversión? ¿En qué porcentaje? ¿Se puede salir a financiar el 100% o hay un límite? ¿Cómo es la proporción? No, a ver, es independiente. O sea, cuando uno emite la obligación negociable, en general uno dice un poco para qué la va a utilizar, ¿no? En este caso son inversiones de inversión de real estate y más con los costos actuales de construcción de la Argentina. Bueno, ahora están un poco subiendo, ¿no? Pero
son negocios de flujo y negocios de renta bastante segura, ¿no? Con lo cual son muy apetecibles para el mercado. Es bastante, hace poco, gente que también se dedica al real estate, pero más de otros rubros también ha emitido obligaciones negociables. Sí, así en el mundo es muy común también. Son instrumentos que para el real estate son muy seguros, ¿no? Esto pensando en un contexto que efectivamente desde el sector público no va a haber financiamiento para el desarrollo de parques, mixtos tampoco. Entonces, bueno, esta idea de que la inversión puede ser público-privada o privada y que cómo se financia. Todos se preguntan, bueno, todos están esperando, digo, bueno, voy a ir al organismo internacional que me dé dinero para las obras. Bueno, se puede hacer de otra forma, que es como lo hacen ustedes, por ejemplo. Bueno, en su momento nosotros fuimos, tomamos un crédito del Tesoro de Estados Unidos a través de un organismo que hoy se llama DFC, que se dedica justamente a invertir en emprendimientos fuera de Estados Unidos, que tengan también un carácter no solamente de inversión y de desarrollar negocios en otros países, sino que también tiene toda una connotación social y de desarrollo de la comunidad, ¿no? Son créditos que tienen mucho que ver con, y se fijan mucho en qué es lo que va a aportar, cuál va a ser el triple impacto de esa inversión dentro de la comunidad. Entonces ahí se ve, en el caso nuestro, en nuestros parques logísticos, muchas de las cosas que tenemos en cuenta tienen que ver con el desarrollo de la zona en la cual estamos instalando un parque, porque eso crea empleo, mejora la infraestructura del lugar, mejora la luminosidad, le da vida a determinados lugares donde tal vez previamente no tenían eso, ¿no? Y crea empleo sobre todo, ¿no? En nuestros parques entran más de 100.000 personas por mes, ¿no? En términos de flujo de gente, con lo cual somos a través de nuestros clientes, por supuesto, grandes dadores de generación de empleo en todos los lugares donde nos instalamos, ¿no? Y eso también nos enorgullece, y eso es muy apetecible para este tipo de créditos que están mirando el desarrollo de la comunidad, ¿no? Totalmente. Agustín, se me acabó el tiempo, pero la verdad que me he quedado con varias preguntas, así que vamos a volver a hablar seguramente en esta sexta temporada acá en Conexión Parque, sobre todo los temas de sustentabilidad que están implementando, hay mucho, para hablar, pero ya lo vamos a tener que hablar en otra entrevista. Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, Lía, muchas gracias a vos y un placer hablar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hablaba con Agustín Rico, el Chief Operator Officer de Plaza Logística.